Digo que aproveché que tenía el mando a distancia del OBS y bueno, y he empezado el programa sin estar yo ni siquiera en la habitación. Por eso, a ver, auriculares conectados ya, leñe, ahí está. A ver, auriculares. ¿Estáis hablando del Next? Bueno, lógico que la conversación de hoy se derive al Next. Pero venga, vamos a saludar a la gente que ya está por aquí, ¿verdad? Tenemos a CMultivac, como siempre, el primerito en llegar. Luego a 37927. Y de momento nadie más que salude. Hay un tercero por ahí escondido que no dice nada. ¿Dónde estará? Bienvenidos a una edición más de viernes de el blog de The Punisher Recauchutado. Por cierto, antes de que se me olvide, se viene el horario de invierno, ahí, aquí ya estamos en horario de verano, entonces estaba pensando, yo no sé si, como aquí ya no vamos a cambiar más el horario, ¿cómo veis hacer el programa a las 8 directamente? Ya que se quede ese horario fijo, haré más adelante una encuestita, creo que tengo por aquí el botón para lanzarla y vamos a ver. Pero bueno, el programa de hoy, señoras y señores, va dedicado a el Sam Coupé. El Sam Coupé es un ordenador parido por Miles Gordon Technology que llevaba muchos años haciendo accesorios para Spectrum. En mi caso, mi accesorio predilecto del Spectrum, que me compré yo antes... antes de pasarme al Plus 2, que era el Disciple. El Disciple era un mamotreto así grande que se metía debajo del Spectrum y ampliaba el Spectrum de varias maneras. La primera y la más evidente era que tenía una, permitía conectar al Spectrum una unidad de 5 y cuarto. Y además tenía un botón de freeze mágico que te permitía pasar cualquier cosa que estuviera en la RAM a ese disco de 5 un cuarto. Lo cual era una maravilla. Una absoluta maravilla. ¿Qué queréis que os diga? Y luego encima me seguía funcionando con el Plus 2. Y yo pasaba los juegos de Plus 2 a discos de 5 y cuarto y me cargaba en 3 segundos, 1, 2, 3, y ya tenía el juego. ¿Sabéis lo que es eso?
antes que soportar una cinta de 128K hasta el final. Era... ¡Oh! Una maravilla. Yo también tenía... Yo también me compré después el Multiphase One, el Multiphase 128, y luego me compré el de Amiga en su momento, que era el Action Replay, que era de la misma peña. Que, bueno, el Action Replay era más para jugar que otra cosa, porque los snaps eran más puñeteros. Si os pasaban algún juego pirateado y no teníais el Action Replay, lo ibais a... el Multiphase de esta gente, lo ibais a notar enseguida, porque el cargador del Multiphase se ponía en la parte baja de la memoria de RAM, en la parte en baja de la pantalla. Entonces, cuando cargaba el juego, la parte baja de la pantalla quedaba como manchada. Si el juego no hacía un borrado de pantalla después de cargar, al empezar, por ejemplo, después del menú a la primera pantalla, os quedabais con la mugre todo el rato. Si uno tenía el Multiphase, eso automáticamente se arreglaba después de cargar el juego. Pero si no lo tenías, te quedaba jodido. Además, había muchos juegos que usaban a lo mejor parte de la pantalla de presentación para poner el menú, lo que sea. Ahí estabas frito si te lo habían pasado pirateado con el Multiphase One. Pero bueno, vamos a lo que vamos hoy, que es al SAM, una evolución no oficial del Spectrum, como puede ser el NEX hoy en día, que es el que estabais diciendo, cuyas características eran, igual tenía un Z80, pero a 6 MHz, tenía una memoria de salida que iba entre 256 o 512K, se podía ampliar hasta 4,5 megas, unidad de 3, de disquetes de 3,5, ahí estándar, super, y unidad de cassette. Tenía los gráficos mucho mejores que el Spectrum, con un Motorola, y el sonido, el Beeper de toda la vida, y un procesador Philips. Además, era compatible de salida con mouse, con light pen, con pistola, con joystick. Y la gran baza de esta gente era que con un sencillo comando, creo recordar que era Go48, el SAM se iba directamente a arrancar de la segunda ROM interna que tenía y se convertía en un Spectrum funcional, lo cual le daba todo el mogollón de software del Spectrum podía estar disponible para el SAM. Buena idea, creo yo, porque el SAM no llegó a tener muchos juegos. Se lanzó en el 89, se dejó de fabricar en el 92 y se vendieron, atención, 12.000 unidades. O sea, una miseria. Una absoluta miseria. Yo recuerdo que en New Frontier se compró uno y hasta se hizo un port para el SAM, que luego veréis, así como para probar de uno de los juegos que se acababan de hacer. Se le ofreció a Infogrames y dijeron, ¿sabéis qué? ¿Tenéis un cajón por ahí libre? Pues os podéis meter el jueguecito, porque a nosotros no nos interesa sacarlo. No sé si al final se sacó o no se sacó, pero así buenas primeras pasaron olímpicamente del porqué se hizo ahí para SAM. Bueno, vamos a nuestra pantalla de transmisión. Ahí estamos. Aquí tengo a mi amigo abierto. Y vamos a empezar por algo no oficial, pero os hará una idea de cómo son los gráficos del cacharro. Y es un port de PC de uno de los primeros juegos de Apogee, que es este Captain Comic, The Adventures of Captain Comic.
¡Oli Canon! Bueno, a quien le guste el DPC Canon. Me mola la música, pero tremendamente. Creo que es una música de Jar, ¿verdad? Ton 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 ton. Qué juego más feo que era el original, por Dios. Esos primeros arcades de PC. Pero dudo mucho que el DPC suene así de bien. El Captain Comic Canon, ¿no lo conoces? Uno de los clásicos shareware de los primeros tiempos de Apogee. Pero no sonaba así ni de coña. Y bueno, este creo que es anterior al Commander King. Esa música de Jar me ha flipado, ¿eh? Me ha flipado completamente. Y otro juego Homebrew. Pero mirad qué preciosidad este Battlezone. Se parece mucho más a la recreativa que a otra cosa. De hecho, es clavadito. A ver. Es clavado la recre, ¿eh?
No, salió demasiado tarde. Salió con el Amiga ya. Imaginaos, los 90, o sea, 89. El Amiga ya llevaba 3 años por ahí fuera. Yo no sé si pretendían que la gente que tenía el Spectrum se pasara esto. Pero no sé, no sé. Mirad un Arkanoid. Más o menos majete. Ya veréis que son 3 o 4 empresas las que hacen los juegos. Eso sí, el chip este de Philips suena cañón. Me gusta más como suena que el de Atari ST. Porque además es en estéreo. Mira cuántos canales tiene esto. Ese marcador no puede estar en peor sitio, ¿eh? Madre mía. Parece el Bati un poco. Joder. En teoría, aunque luego lo han desmentido con los años, se decía, por lo menos en las revistas, que el SAM era de Spectrum Advanced Machine. Y no sé, porque lo desmintieron en realidad, porque tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Otro habitual es esto, Supplement Software. Entiendo cómo se pasa. ¡Ah! Entiendo el juego, pero no veo cómo se juega esto. Porque ¿cómo voy a pasar al tercero sin pasar por el primero, eh? Y sin caerme. Esta música es un cañón.
ahí. No, usaba un chip Philips, nada más. Pero es como un... como la Y, pero súper potenciado, así a lo bestia. No tengo ni zorra idea cómo ir abajo. Suena muy bien, ¿eh? Bueno, suena muy bien. Aquí uno rarísimo. Blocker. Dios mío. Este estuve probando el otro día, no entendí un pijo lo que había que hacer. A ver, hacia el interrogante entonces. Han ganado los fantasmas. A ver, info. Cuaope. Ahí está el motivo. Se han pegado. Ya entiendo. Por lo menos este lo entiendo. Ahí está. Uno. Dios mío, el tiempo. Me va a dejar tiempo porque estoy en práctica. El anuncio de la Georgina. Dios me libre. ¿En serio? ¿Por qué? No sé, pero no era de la serie, ¿no? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Bueno, venga, pasamos de este. A ver, ahora le toca el turno a Bubble Bobble. Ah, un anuncio de Uber. Bueno.
o joystick 0. Otra cosa rara. No, sí. Ah, oh, oh. Juego de puzzle sin muchas pretensiones. Y me he quedado atrapado. Yo creo que entonces hay que tirar por aquí. Sí. No. Bueno. Buenas, Chesaes. Joder, verdad, tenía que haber empezado las 4. Bueno, da igual. Da igual, pero estáis aquí todos, así que no voy a cortar ya. Pero, de todas maneras, justo cuando he empezado el programa, he dicho que si os va bien, que ya dejemos como hora fija las 8. Así que bueno, me he adelantado una semana. A ti te va bien, y bueno. Plataformero con personaje horrendo. Esto es... ¿Cómo se llama este? Bowing. ¿Qué hora es aquí? Son las 3:37 hace multivac. Es un poco pacmanero este, ¿no? Madre mía, qué salto. Es que si no, imaginaos, cuando cambiéis vosotros la hora a las... Cuando cambiéis vosotros la hora, habrá 6 horas de diferencia aún. Y... O sea, 4. 4 a mí me obliga a empezar a las 5 de la tarde. Quiere decir que termino la hostia tarde. O sea, la hostia porque mi señora llega aquí a las 7 y... Ejem, no me pone muy buena cara si llega y no le hago caso porque estoy retransmitiendo. Bueno, este juego en realidad parece un poco Amstrad, ¿no? Mirad qué pedazo de conversión del Defender. Esta, aunque se hizo en el 98. Venga, ¿con qué juego a esto? Aunque igual lo puedes ver.
¿Cómo arranco? Di que sí, hay que atenderla porque si no nos van a echar la puta calle. Ya, yo gracias al stream juego, por lo menos. No puedo decir que no juegue en toda la semana. No juego nunca. Juego los ratos que estoy acá sentadito con vosotros. Si encuentro la tecla de fuego en vez de la bomba, pero está muy bien este, ¿eh? Joder, he puesto a dos jugadores encima, venga. Tienes una mujer jugona. Joder. Bueno, veremos cuánta gente entra a las 9. Preguntando, pero esto no empezaba. ¿Sabes qué? Voy a volver a poner la intro a las 9. Así hago un segundo turno. Y esto que está, estamos ahora, estamos en el bonus. Este era el juego que creo yo venía con la consola y es uno de los que más se notaba la diferencia. Es un juego de Enigma Variations que salió para todo y estaba basado en una serie de animación que a mí me parecía que es este Defenders of the Earth. Aquí un disco piratón. Se nota que primero, escuché que solo suena por un canal la música, es convertida a lo bruto de Spectrum. ¿Está en CPC? Venga, vamos a comparar. O sea, yo no sé cómo es en CPC, tú sabes cómo es en CPC, Chesaez, ya me dirás cuál se ve mejor. Yo creo que sí se llevó a vender en España. De hecho, como dijo, en New Frontier lo compramos por si había que hacer conversiones, pero se hizo una así de prueba. Oh. A ver, ¿cómo se cambia de peña aquí? Joder, anda que no te matan rápido. A ver, he visto que había más juegos en este disco. Vamos a ver si no los tengo sueltos. A ver. Paimania no me interesa. No, Clash Tetris. No, los tengo todos sueltos.
A ver, aquí vienen unos cuantos sueltos. Un pack. 4 en 1. Y vamos a verlos. Tizonium. Parece un Time Pilot esto, ¿eh? ¡Qué suave, eh! ¡Qué fea es la nave! ¡Joder! Está molado. ¿Veis? Hoy día de aprender. El Sam Coupé mola. Parece un poco el Bosconian, más bien. El de Namco. A ver. No me arriesgo a meterme entre pedruscos. ¡Ya! Pues está bien este, ¿eh? Está bien. A ver qué es Waterworks. Vamos a resetear. Mirad, este era teóricamente el comando que... ¡Uy! Cielos. Que llevaba al Spectrum. No. ¿No era así? No. Es distinto. Bueno. Venga. Arranquemos otra vez el disco. A ver qué es el Waterworks. Waterworks. Pipemanía, más o menos. Mm.
Ah, no es un pipi manía. Oye, mola. A ver, aquí. A ver, si abro esa compuerta. Ah, ni el agua. Esto es casi un predecesor de Where is the Water. The Water. Y ahora. Me mola, ¿eh? Me chifla. Y ahora como ojones algo. Con esta. No. Aquí está la salida. Lo he hecho todo mal. A ver. Era así de simple, ¿eh? No me jodas. ¡Qué gilipollez! Que es una pantalla de dos pantallas. A ver. A ver, tengo que pasar el agua aquí ahora. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Arf, hay que correr. No sé, he metido la pata. Oye, pero mola todo, ¿eh? Mola todo de este Waterworks. No, eran discos. Discos de... De 3,5. De 3,5, concretamente. Bubulators. A ver qué es Bubulators. Sí, en realidad está por ahí. Es como un Atari ST de 8 bits. Pero para mí que suena mejor que el Atari ST. ¿Vosotros qué os parece? Es más contundente el sonido de este trasto. Oh. Un ladybug. Sonido a mí me encanta, ¿eh? Es que me encanta. Si es una mezcla esto. Los fantasmas de Pac-Man con la mariquita de Ladybug. Puestos a que te denuncien, ¿verdad? ¡Bah! ¿Quién iba a reparar los juegos que se hacían para Sam? ¿Verdad?
Buenas tardes, Rendar. Aquí estamos viendo el SAM. Hemos empezado una hora más pronto, pero... pero bueno, es que estoy un poco confundido porque hemos cambiado la hora aquí, entonces... ahora, ¿por qué no me perdí de horario el otro día? No sé. Otra conversión de recreativa. Era originariamente de Tekken. De Teke. Y Don Mark. Una recreativa de Atari. Space Escape from the Planet of the Robot Monsters. O sea, intro es Spectrumera a tope, pero la música suena mucho mejor. Atari su arcade, exacto, Dark Render. Sus arcades estrambóticos. Este es una especie de Gauntlet. En paz. Como jugar en CPC pero poniéndote las gafas. Buena descripción, Chesaez. Madre mía, cuánto ruido. Joder, ¿dónde estoy? ¿En serio? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. ¿Me he ido fuera de la pantalla o qué? No sé. No sé qué ha pasado. ¿Se ha colgado? He provocado un bug de eso extraño, por lo visto. ¿Qué pasa, Tiffany? A ver, voy a ver a la señora Tiffany mientras os dejo con la intro de un juego que tiene un disco para intro y un disco para juego, ¿eh? Ojo. Se llama Exodus. No te enojes. Cielos, este bicho. Tiffany cree que se llama Tiffany. Porque quédate, está dentro, estás bien. Qué pena que no suene música, ¿verdad?
Dios mío, los BAT Bottom, los acrónimos. Qué cachondos. Los terroristas son los BATS. Vamos a entrar al BAT HQ. ¡Ay, qué bonito! Qué pena que no tenga sonido, en serio. Se esforzaron. Disco 2. Buenas noches, Dianópodo. Esto, el Smash TV, pero con más gente. A ver quién aguanta más. Simplemente. Thank you.
así mismo es el multivac. Son todos bat. Oye, pues está cachondo. Mirad que Flappy Bird más majete. Mirad. Oh. 256k tenía el básico, se vendían 512 Adrianopolis, se podía ampliar hasta 4 megas y medio. Está chulo este, ¿eh? Es que las músicas me emocionan mucho, porque me encanta el sonido de AY, y este lo tiene. Sí, Homebrew, claro. Está muy chulo. Le doy a jugar nada más porque... porque me encanta la música. Hice 11, ¿eh? ¡Ah! Y este, a este os voy a dar un vistacito nada más, porque el SAM también se intentó vender como ordenador para hacer cosas. Entonces le pidieron a Bo Jangerborg, que era el creador del Firelight y del Artist, que hiciera su programa de gráficos para SAM. Y lo que hizo fue este Flash. Que mira qué pintaza tiene. No voy a hacer nada con esto. Funciona con mouse directamente. A ver, vamos a cambiar a mouse. Input. Ah. Ahí está, ya tengo el mouse activo. Este es el diseñador gráfico del señor Bo Jangerborg. De 1992. Parece. No sé cómo, pues no funciona este mapa para abrir cosas. ¡Bonanit! Mira, se pueden hacer animaciones también. Mi culpa. He empezado una hora más pronto, pero bueno. Pero de todas maneras, este va a ser el horario. Sorry. Así os forzo a que veáis el vídeo en Twitch. Bueno, voy a salir de este. Era para que lo vierais un poco. Es el sucesor del Artist de Spectrum, que salió directamente para este.
A ver, aquí tenemos unos cuantos. Creo que solo son dos juegos. El Cosmos Cruiser, que es una cosa de estrategia. El Castle no he visto qué es. Sí. Yo. Mi fallo. Perdón. ¿Qué será esto? Ah, no. Texto. No, gracias. Pantalla bastante bonita, ¿eh? Este está hecho usando una herramienta para programar juegos llamada Games Master. Verdad, los avisos de Twitch. A mí, por ejemplo, los de Pixels, un día sí, un día no me avisa. Mira, esta es una aventura tipo Dizzy. Que no sé por qué se vuelve negro en cada objeto que cogemos, pero bueno. Libro este estúpido. Es bastante antipático. Yo creo que la poción será más importante, ¿no? Que el notebook. Pasa aquí, de repente viene uno, viene el otro. Mira el detallito del sombrero cuando saltas, cómo se gira. Un poco cauldronete. Oh, qué fantasma más bonito.
Es el típico de ir cogiendo cosas, dejándolas, volviendo, haciendo millones de viajes. Buenas tardes, JMC Twitch, ¿qué tal? A ver, Kaboom, por el nombre. ¿O es un clon del Kaboom? ¿O es un Bomberman? ¿Qué creéis que puede ser? A ver. Es un Bomberman. Sí, controls. Cero. ¿Cómo ha sido eso? No me he enterado. No sé, no me he enterado de nada, pero bueno. ¡Ah, socorro! He seteado todos para controlarlos yo, bueno. No está mal, ¿eh? No quiere ser más mal pensado, porque es un Bomberman. Y punto. Ahora vemos Legacy. Este es español. Reciente. Es de la peña de Amiga Wave. Es una aventura convertida de Amiga. Creo yo que los gráficos son prácticamente iguales. Pero está curioso. El Sam Coupé no era de Sinclair, era de gente que había trabajado en Sinclair. Y tenía la ROM del Spectrum licenciada. Hace siempre los gráficos así el grafista. Le gusta hacerlo a lo Funko Pop todo. Doña Rogelia. Paquitas. Este está en castellano, una amiga. ¿Puedo ir por aquí o no? No. ¿Qué puedo pasar? ¿Por cuatro pantallas? Al Pris, pues venga. Joder, ya. Por aquí. ¡Madre mía! Juan y medio. Y dice JMN que solo me falta emulador de los juegos del canal satélite digital. Joder, me acuerdo de los juegos del canal satélite digital.
No, pero además este tira muy bien el emulador. Así que bueno. ¡Mira! ¡Un guardia civil! ¡Mola! Oye, pues me mola los gráficos. Esto es de Amiga Wave. Jojo 63 es el que hace los gráficos. Enseño cosas raras, ¿verdad? Mirad que por más majete, licenciado por supuesto, de Lemmings. Se puede jugar con el mouse del Sam. Venga. Buenas noches, Gobain. Mirad. No digo que sea el de Amiga, pero casi. Venga. ¡Ah! Ahí, 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 venga. ¡Kabum! ¡Oh, no! Está chulo, me gusta. Madre mía, qué cantidad de músicas tiene esto. La pena es que no tenga ningún efecto de sonido, ¿verdad? Pero está muy, muy logrado. Es una
más que buena versión. Luego salió el Oh No More Lemmings, esa expansión. Yo creo que habrán usado todo el mismo motor y todo. Bueno, aquí está el juego que hicimos en New Frontier y que ni siquiera lo quisieron lanzar los de Infogrames. El Le Corridor para Sam, que creo que básicamente es el de Amstrad. Mirá el copyright, Androyos. Copyright pollo. Es que como no salió. No sé si está el sampleo que Alberto me robó de una cinta de cassette. Vamos a ver. No, no está. El de Spectrum. Qué buenísima es la música de Alberto aquí. El de 16 bits es mudo. Solo tienes sampleo mientras juegas, así que no os tengo que decir cuál tiene mejor sonido, ¿verdad? ¡Ah! Uno más. Ahora voy a bajar la marcha. Ok, ya en primera. Colgado. Qué pedazo de música. De las mejores que hizo Alberto, sin duda. Vamos al Magic Caves, versión 2002. Este era un juego más viejo. Se hizo una versión actualizada. He hecho joystick.
¿Os suena la música? Oh. Majete, venga, vamos a por un clásico entre clásicos. A ver cómo suena el piano aquí. ¡Suena afinado! ¡Qué mal! Si la gracia del original era que sonaba desafinado. Ay, Dios mío. ¿Qué ritmo tiene la versión de la música, eh? Joder. Nunca he sido bueno con este, pero no tan malo. Joder, un láser. Uno más. Ahora. Jodido, ¿eh? Aquí no hay curva de dificultad, señores. Bueno, sí, hay un poco, pero menudo murallón para arrancar. La cagaste, bulancaste, tío. ¡Buah! Me encanta el láser.
He hecho la segunda partida para volver a ver ese láser. Venga, aquí tenemos un disco con clasiquitos. El Mani Minotra no lo va a... ¿Os acordáis del Splat que os enseñé el otro día? Vamos a ver qué tal se luce en SAN. No hay mucho que mejorar, pero vaya. Ese lo sacamos el miércoles, el de la mancha. Zippy. Ah, eso sí, todo tiene música, eso mola. Hoy, embalado, quieto, parado. Joder, pero si no le daba abajo. Ay, este me parece que se juega mejor con teclado. ¿Qué juego de móvil es este, eh? Exacto, salió el miércoles también. Tenemos más este Mr. Pack. ¡Wey! ¡Pum, pum, 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 pum! Música del Pac-Manía a tope. Para mí que es Ladybug con los otros gráficos. Pero la música es potentísima. Dios mío, cómo suena. Ah, otra vez he hecho el ridículo. Thank you.
mueve muy suave. Vaya tela las músicas. A ver, espera, que tengo. Hay más cosas aquí. Snake Mania, ¿lo tengo por aquí o no? ¿No? Será un Snake, pero oye, ¿por qué no vamos a verlos? Con lo bien que suena todo. ¡Buena, Rescorza! Bueno, y el último se llama Craft o algo así. Qué feo el menú. ¡Hombre! ¡Señor Bot! ¡Adiós! ¡Va! Pasando de este, pero ¡qué bien suenan todos! Un pack de Enigma Variations. Vamos a ver qué hay por aquí. Bombet out. Parece la tarde de Tim Follin, ¿verdad? Sí. Porque suena todo de la hostia. Ah, este. El arcade del... pero en feo. No me extraña que fuera un pack esto. Sonó a Spectrum este completamente. ¿De dónde lo he sacado? De mi colección.
de mi archivo de ROMs. Por supuesto. Aquí no se ha molestado mucho el sonido, ¿eh? Oh, esto es... Es que es todo Spectrum, por Dios. A ver. No, Rescorsa, Sam Coupé. Ahí, ahí. Tengo que poner en verde. ¡Ah! A ver. Tercer. Magic Caves. Magic Caves ya lo hemos visto. A ver, Blockade. ¿De 300 o qué? No, un... Ah, ya. Creo. Rojo. Ah, ya. Como un cubo de Rubik, básicamente. ¿Y? Lo llegué a ver en New Frontier, pero alguna un par de veces lo he enchufado. Un par de veces. A ver, esta segunda recopilación. Muy chungos este. Nah, voy a pasar. Momentum, a ver qué era Momentum. Oh, una pantalla como en alta resolución, ¿verdad? Hombre, ¿os acordáis del Spin DC? Oh, me caí. Me volví a caer. Joder. ¿Qué hay que ir por el otro? ¿Por dónde me estoy cayendo? Si es mucho preguntar.
Amigo, hay un bug. Pasando. Con la perspectiva, es más liante que en el Monument Valley, la hostia. No, por ahí hay una entrada, yo que sé. Siguiente. Un Pac-Man. Hombre, no es igual que el otro. Vamos a ver. Este es una conversión de la recre. Barranco. Cursores. Bastante perfecta, la verdad. Está bien. Ahora le toca el turno a Parallax. No tiene nada que ver con el Parallax de Delta. Music on, off en nada. Como para dejar la música callada, con lo bien que suena, por favor. Hombre, mira, curiosón. Thank you.
Con esa... con esta porquería láser que tengo. Como no me den algo... joder. Bueno. No estaba mal. ¡Eh! Qué random, ¿no? No he hecho ni un punto, así que... ahí. Aquí nunca se me acerca, así que bueno. ¿Y ahora? Un poco... no sé, a lo mejor es como una demo, ¿verdad? Porque... ya me han enseñado otras cosas distintas. Joder, bueno. Cada vez que me matan sale una cosa distinta, ¿ves? Bueno. No está mal. Pero vaya. De aquí salvo el Tetris y el Clax. A ver, Clax. Esto es como un pack de puzzles. Hey. Parece el Spectrum un poco, ¿verdad? Un poco más de colorido el fondo. Pero los colores de las fichas son muy espectrumeras. Bueno. Este me ha dejado bastante flipado cuando lo he visto. A ver, ¿qué os parece? Este año se cumple... hace unos días se cumplía su aniversario. Estaba Jordan Mechner publicando cosas y... este, como podéis ver, es oficial.
Otra vez, creo que tiene la mejor música de todas. Para mí es el de Amiga directamente. A ver, ¿con qué? ¿Cursores? Cursores. El paso un poco exagerado. Sí, es de 8 bits. Está cerrado aquí. Ah, ya, no me acuerdo. ¡Ah! Luego vengo. Pero aquí falla algo. No. Ahí está, ya no me acordaba. ¿Cómo será? Aquí, space. Bueno, que me caiga encima. No importa. Pero como lo veis, chulo, ¿eh? Yo lo veo una pedazo de versión. ¡Pisa! Idiótolo. Tenía posibilidades, ¿verdad? Definitivamente. Para caminar despacio, pero no la encuentro. Ahí, por fin. Aquí, ¿verdad? Igual me he tragado.
Algo le falla al mapeado de este juego. Bueno, ahí tenéis una más que digna versión del Prince of Persia. Con más que digna también es la versión de este Rick Dangerous. Joder, qué mal. Y pensar que el Tomb Raider salió de aquí, ¿verdad? No, eso no era. ¿Cómo era que se hacía para empujar la...? Bueno, no importa. Este está teóricamente convertido en la versión de Atari ST. Sí, supongo que el sonido es exacto a la ST. ¡Joder! Bueno, había que memorizar el recorrido si no estábamos fritos. Aquí vamos con otro de los juegos más conocidos de este cacharro. Se llama Safari Sam. ¿Qué? ¿Todos contra todos? A ver. Thank you.
Ay, no. A ver, no había que caerse. Lentillo para cargar. Para nada mal animado, joder, pero es dificilísimo. Hay mucho agujero ahí abajo. Tengo balas, pues qué bien. Ahí abajo hay balas. No sé, no le termino de ver la gracia. Sam X, aquí hay un clon del Gem X de Amiga. Con los gráficos chupados directamente. Ya lo hice todo mal. A ver, fíjate en la guía. Es este Soul Magician. Thank you.
a ver qué tal. ¡Qué poco habladores estáis hoy! Porque sigo emitiendo, ¿verdad? A ver, Get ready. ¡Boo! ¿Qué cojones esto? ¡Ah, ya! A ver, Podemos hablar de mermeladas. Este para mí es que se... Un poco lío el control. ¡Ah! ¿Estáis perplejos? ¿Por qué? Porque os... Está un poco raro. Os esperabais basura y... Y no es tan basura como os esperabais. Ya se nos terminan los juegos, pero igual vamos a hacer un bonus porque tengo muchas demos de este. Están bastante bien. Y luego tenéis, acordaos que podíais cargar cualquier cosa del catálogo de Spectrum. Adelantándose a las consolas modernas retrocompatibles. Pensé que había quedado una caída manic mineresca. Está muy majo, ¿eh? Claro, no es nada el otro jueves como juego, pero...
Menudo mapeado debe tener esto. Ahí. No está mal. Y estaba el otro, que es esfera. ¡Oh! ¡Shooter! Vamos a ver. Joder. Wow. Joder. ¿Estáis viendo esto? Me manda a otro sitio random, no sé por qué, pero bueno. ¡Necesito esto pokeao! ¡Que todo me quita energía! ¡Cojones! ¡Qué difícil es esto! Tengo unos puntos muertos, pero por lo menos voy a durar un poco más. Wasted, ya. ¡Qué hijo de su madre el Rob ese! Modo demo. A ver. ¡Wow! Oye, muy pero que muy muy pero que muy competente el matamarcianito este. Está molón, pero es jodidísimo. A ver, otra demo. Es que mirad cómo viene así de repente. Thank you.
Estamos todos locos. Si uno se mete por donde está la flecha, no le resta energía. Creo, ¿eh? Creo que es así. Si te metes por donde está la flecha, no... ¡Publicidad! Los que no estáis suscritos, ¡Rescorza! ¡Qué cuerno! ¡Wow! ¡Qué bonito! No, hombre, no. No, no. ¿Por qué cuerno? No se puede usar la suscripción de Prime para regalar, ¿verdad? Qué pena. ¡Pero mirad qué naves! Es en serio, ¿eh? En serio, es muy bien. Por eso sigo dejando. Bueno. Ahí ya volvemos a la primera demo. Me estoy fijando que la nave tiene una textura distinta dependiendo del nivel. A lo mejor es algún poder que cogemos. Mirad, y hablando de conversiones directas, evidentemente se podía convertir directamente de TST por colores. La pena es que eligieran para convertir esto. Muy bien, Eria, no puedo. Di que sí. En Archip estaban los juegos, pero... Archip está... A ver cuánto dura. ¿Os habéis enterado del hackeado, ¿verdad? ¡Venga! ¡Joder! ¡Bravo, Rescorza! No, habrá que buscarlos en otro sitio. Pero si queréis, os los pongo. Os los voy a poner. Total,
Con esto no pasa nada. Este es igual de malo que el de Atari ST. Oye, sí. Chicos, esperad. Con este ruido os voy a decir algo. Si pagamos entre todos un mega, yo os puedo subir una barbaridad de cosas para los suscriptores. Os lo dejo caer. Es un Gear Kung Fu la versión de Tiartex. Si cada español me da una peseta para un mega. Muy bueno ese, parece. ¿Sabes qué? ¡Para presidente, Goker! Eso ha sonado a discurso político. Es. Pues ¿sabéis qué? Acostumbrado al Spectrum. Estoy jugando a esto. Actually, estoy jugando. El miércoles que viene, muchachotes, vamos a empezar un repaso a la historia en juegos de Ultimate. Pero vamos a empezar por las recreativas, que es por donde de verdad ellos empezaron. Luego nos volveremos a los ordenadores y terminaremos en las consolas. Así que va a ser un repaso largo de muchos programas, que empezará el miércoles que viene. Y el viernes que viene vamos a ver la opción B que teníamos para hoy, que es la PSP. Así que, bueno, semana que viene movidita. Pero los dos frames de animación no son culpa del Sam, es que la versión de Atari ST es exactamente igual. No solo dos frames, madre mía, es que tarda media hora en caer. Ahora fijaos qué cosa, mirad. El Tetris oficial, bueno, oficial. El Tetris que salió comercial, yo no creo que haya sido oficial del todo. La Amiga era distinta, no, era exactamente igual. Con mejor música nada más. Mira que dos Tetris, a mí me mola mucho el segundo. Pero tiene el mismo problema que el de Microsoft, que las piezas no tienen sombra ni nada, es así a huevo. No, se ve que domino mal, estoy jugando fatal. Este es el que me ha molado, mirad. Mira qué chulo está este. En realidad no hubo un Tetris oficial en Sam. Thank you.
Pero en World of Sam, bueno, se pueden descargar muchos, pero hay muchos que no. Yo justo estuve haciendo un rastreo entre World of Sam y la Internet Movie Database y los que tenía yo en Gamebase. Y tenía un Spectrum dentro. Tenía la ROM del Spectrum, pero se iba directamente a cargar la ROM. O sea, no es que fuera un Spectrum tuneado, sino que era compatible con el Spectrum. Mola este Tetris, ¿eh? Jugabas al Tetris original en Spectrum. Bueno, no estaba mal. El que era una porquería era el de Amiga. Tenía un fondo así tecnopop. No había manera de jugar a nada. Último juego del día. Por lo menos último como Sam. Hay más juegos, yo he seleccionado 39. ¿Veis? De las máquinas raras que os enseño siempre, a lo mejor esta es la que más os ha gustado, ¿verdad? Esto es un Boulder Dash. Ya veis. Este para quien le guste los juegos. A mí nunca me entusiasmaron. Bueno, hasta aquí nuestro recorrido por los juegos comerciales. Ahora mirad, por ejemplo, juegos convertidos directamente de Spectrum. Mirad, este es el cargador de Spectrum 128 del SAM. ¿Veis? Y ahí está, voy a cargar el Dragon Slayer 2. Ahí tenéis.
aprieta el joystick, ¿eh? Cursor. Lo que no tendrá es el sonido del beeper, supongo. Ah. Este 6, 9. Cabrón. Bueno, veis, esto es básicamente cargado a los juegos de Spectrum 128 sin ningún problema. Esto, a ver, ¿qué es esto? F1. ¡Ah! Con razón no lo puse. ¡Madre mía! ¡Va a 3 frames! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Aquí tenéis otro juegazo. De Spectrum, pero con muchísima más velocidad. Este en concreto que era vectorial. Y que necesito manual de instrucciones. Por ejemplo, yo creo que estaban los Star Wars. A ver, no, no están los Star Wars. A ver, ¿qué es esto? English. Oh, cielos. Ay, no, un juego de tablero. Os dais cuenta que ya había elegido yo los mejores juegos, ¿verdad? No, no, no voy a cargar nada más porque si no, os voy a sacar el buen sabor de boca que tenéis de este cacharro. A ver el Lemmings 2. Yo creo que vamos al mismo motor y todo. Ah, no funciona. Bueno, qué pena. Mirad, por ejemplo, tengo bastantes demos. Ya sabéis que la peña de las demos siempre hace maravillas. A ver. Primera demo.
No sé por qué. Aquí se ve los frames. No creo que se ve, no creo que se vea los frames. Bueno, da igual. Oh. Maravilla de Gil. ¿No hay nada más aquí? No. A ver. Una mega demo, algo así. Yo por aquí tenía marcada una. Ahí tenéis, amiga y tal. Estamos a 549 seguidores. Uno más y hacemos 550. ¡Oh, oh! Siguiente. ¿Querías letra bailonga? Pues toma dos tazas, ya sabes. Sí, perros. Yo acá tengo uno en el escritorio, haciendo un programa.
Ahora me entro en el escritorio. Sí, sí, ya puedes. Chao. Los liras, ahí están. Pensé que había bajado el... ¿Qué he hecho? Solo he apagado el... Se me voy a hablar, he muteado la emulación, pero... No, really. No, no, es que no suena nada aquí. No me he muteado, pero... Bueno, niños, pues... Con esto... Que no sé por qué no suena ahora. Tengo ni la más remota idea. Yo sí sueno. Este no suena. Bueno, no sé. Pues nada, ya ves. Ah, un graficazo de Boris Vallejo, ¿eh? Mola, mola. Pasado de amiga. Y bueno, pues con esto y un bizcocho sonoro nos despedimos del programa de hoy. Encantadísimo de haberos tenido en estas casi 3 horas de Sam Coupé. El que quiera ver ahora mismo público. Tiffany dice que también, que sí, que encantados de estar aquí. En realidad le están recibiendo a mi señora. Pero guau. Pues nada, muchachotes, nos vemos el martes en Retropaper, el miércoles por un puñado de jueves de juegos y el viernes en el blog de Punisher Recauchutado. Y ya sabéis que en YouTube se van publicando cosas. Mañana también hay publico uno de los programas antiguos. Venga, que os vaya muy bien. Muchas gracias a todos los que os suscribís. Muchas gracias a todos los que simplemente estáis por aquí. Venga, gracias, amigos, por hacerme compañía y por sufrir con las cosas que os pongo. Venga, bye, chao. Wow.